Más problemas para el FC Barcelona. Lo de Nico Williams no es tan fácil como te lo han contado. Y aparte, hay algunas cuentas pendientes que el señor Laporta debería saldar cuanto antes. Y por cuentas pendientes hablamos de más de 100 millones de euros. ¡Aleo! <laughs> ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El verano del Fútbol Club Barcelona tiene pinta de que va a tener el mismo guión que el de los años anteriores. Y me explico: ya lo sabéis, en abril, mayo y primeros días de junio, todos los futbolistas del mundo quieren y de hecho van a fichar por el Fútbol Club Barcelona y luego se empieza a torcer la cosa. Hasta el punto de que hasta los jugadores que parecen un fichaje que van a protagonizar, mejor dicho, un fichaje claro. Se acaban cayendo pues, por un tema de tesorería en el Fútbol Club Barcelona. El último capítulo, que no va a ser el último de la saga, sino que es el último hasta ahora, digamos que viene por partida doble. La primera es la de Nico Williams. Eh, he estado viendo un vídeo en el canal de Ramón Álvarez de Demón en el que lo explica bastante bien lo de si es posible fichar o no a Nico Williams. Y claro, Ramón vuelve a repetir algo que ha repetido muchas veces en su canal y es: el Barça tiene. Tantos y tantos y tantos deberes pendientes que se le antoja bastante complicado el hecho de que pueda cerrar un, con una contratación como la de Nico Williams, que además debe estar cobrando cerca de 5 millones de euros limpios por temporada en el Athletic Club. Cifra que el Barcelona es complicado que pueda igualar, salvo que, yo qué sé, el tema del contrato lo haga de otra manera, le ofrezca un contrato mucho más largo, con menos millones por año, pero que a la. A, pues eso, a la larga, eh, pueda llegar a, a igualarlo. Pero repito, parece complicado. No, hay, no ha llegado el dinero del tema de las palancas, siguen esperando esos no sé cuántos millones de euros del tema de Libero, Barça Estudios, que, que entre unas cosas y otras, oye, que si te demando, que si no te demando, pues no llega, está por llegar, se aproxima el 30 de junio y no hay novedades, tampoco hay ventas. Lo de Nike, que hablaban del mayor patrocinio de la historia casi del deporte. Pues ahora parece que se ha ido enfriando por un tema de que el logo de Spotify estaba mal puesto en la camiseta, bueno, pues se le está complicando la cosa al Fútbol Club Barcelona y repito, lo de Nico Williams que según cuenta gente cercana al Athletic Club, pues está sufriendo bastantes presiones por parte de algunos compañeros de la selección, no tiene pinta de que vaya a tener una resolución feliz a corto plazo. Por presiones me refiero a jugadores del Barça que más bien parecen directores deportivos, que están todo el rato comiéndole la cabeza a Nico Williams y también los medios de comunicación acreditados allí en Alemania, los que vienen de Sport, de Mundo Deportivo y tal. Las preguntas que le hacen a Nico Williams es ¿vienes al Barça? ¿Vas a venir al Barça? ¿Vas a fichar por el Barça? tal, o sea que la presión que está soportando el chaval ya es lo suficientemente seria. Como para que nos la empecemos a tomar como hay que tomársela, ¿no? Porque estamos hablando de una Eurocopa, el chico debería estar concentrado para disputar la Eurocopa, y lo que están haciendo es todo el rato comiendo de la oreja con el tema del Fútbol Club Barcelona. Pero, repito, haciendo caso a la información de Ramón Álvarez de Mon sobre el tema de las cuentas del Barcelona y todo lo que queda pendiente, lo de Nico Williams es improbable a corto plazo, o mejor dicho, es imposible a corto plazo e improbable a medio plazo salvo lo que hemos dicho siempre una venta traumática del Barcelona o que empiece a ordenar todo lo que tiene encima de la mesa que no parece que vaya a suceder y dentro de todo lo que hay encima de la mesa esta noticia de OK Diario el Barça debe la friolera de 133 millones en amortizaciones de sus fichajes comentan que al Barça ya la puerta sigue sin salir las cuentas en esta ocasión por culpa de los fichajes de Lewandowski y Rafinha o Ferran Torres, en una información firmada por David Oyer esta misma tarde, podemos leer lo siguiente. La economía del Barcelona continúa, aquí falta una tilde, queridos amigos, en un estado francamente delicado. Y le ponen una L mayúscula después de una coma. Esto, esto empieza mal, ¿eh? La ruina del club, desde que Joan Laporta llegó a la presidencia, ha disminuido de forma casi inapreciable. Y su despilfarro en el mercado de fichajes en el verano de 2022 aún está pasando factura debido a la imposibilidad de amortizar varias de las contrataciones que se produjeron durante esta ventana. A pesar del esfuerzo de la dirección deportiva Culé por firmar jugadores libres a coste cero, las deudas contraídas por los clubes de procedencia de diversos fichajes aún no han sido subsanadas. El Club Azulgrana realiza cada año una memoria económica en la que analiza y actualiza el dinero que debe pagar a otros clubes por contrataciones eh, pasadas y la sorpresa ha sido mayúscula al descubrir que la directiva de la entidad aún debe 133 millones de euros, en buena parte por culpa del activo mercado de verano del año 2022 gracias a la activación de las tan famosas palancas que permitieron realizar fichajes inimaginables tan solo unas semanas antes. Esa cifra corresponde a lo que parece o a lo que aparece, perdón, en el balance del año pasado, en el que el Fútbol Club Barcelona dividió sus deudas en dos, a corto plazo, las que tiene que abonar antes de los siguientes 12 meses y a largo plazo, las que puede pagar Pasado el año. En este apartado se concentra la mayor cantidad de pagos aún sin realizar. Hablan también de que Rafiña es la mayor deuda del Barça, que llegó a cambio de 58 millones de euros más siete en variables y aún faltan por pagar 38 millones al club inglés. El atacante carioca, añaden, tiene contrato con el club laurana hasta el año 2027, por lo que Joan Laporta aún tiene un margen de tres temporadas para hacer frente a ese pago. A Rafiña le sigue Ferran Torres, también procedente de la Premier League, en este caso del City. El delantero valenciano llegó a cambio de 65 millones, 55 más 10, y según la memoria económica del club, aún quedarían por pagar 26 kilos al City y casi un millón al Valencia. Hay que añadir los nombres de Jules Kunde, Sevilla debe recibir todavía unos 24 millones de euros, Lewandowski que costó 50 y al Bayern se le deben 21, y también Frenkie de Jong, aunque este evidentemente tiene más que ver, obviamente con Bartomeu y no con la Porta, aunque la Porta en este caso sí que tiene esa herencia que tantas veces han manoseado y que va a tener que hacerle que se va a tener que hacer cargo de, de ella. Aquí hay que apuntar varias cosas. La primera que bueno, el tema de, de los fichajes muy rara vez un fichaje se paga de golpe, entonces tú siempre vas eh, fraccionando el pago a los otros clubes. El problema es que el Fútbol Club Barcelona ha tenido problemas con pago a ciertos clubes en torno a los fichajes desde hace ya unos cuantos años. El ejemplo que yo tengo más cerca fue el de un fichaje de un jugador del Real Valladolid llamado José Arnaiz, que yo no sé si llegó a costar ni siquiera 300 o 400 mil euros, o 500 mil, o, o lo que le quedaba al Barça por pagar, quiero decir, y estuvo para pagar esa cifra no sé cuánto tiempo. O sea, repito, es normal que un club tenga que fraccionar los pagos y que, por ejemplo, me lo invento, un futbolista te cuesta 50 millones de euros y salvo que tú pongas la cláusula, el importe de la cláusula encima de la mesa, pues puedes llegar a un acuerdo con el club y decir, venga, te lo pago en cuatro años cuatro años, otro pago en cinco años, 10 millones de años, tal, tal, tal. Me estoy inventando incluso los plazos. El tema es que al Barça se le acumulan y que no tiene dinero en caja para ir haciendo frente a todo lo que tiene que pagar y que una vez acaben el contrato que tiene actualmente con el FC Barcelona... Esos fichajes tienen que estar pagados. Lo de la amortización está un poco mal explicado, no es una amortización como tal, el problema que tiene el Fútbol Club Barcelona. Esto yo siempre digo que lo explica bastante mejor Ramón Álvarez de Mon, pero que los ciento y pico millones de euros que tiene el BASA todavía que pagar, eso sí que es cierto, están encima de la mesa, no lo recoge o OK qué diario como tal, sino que sale en las cuentas del propio Fútbol Club Barcelona, en las memorias de cada, de cada temporada, y es un problema añadido. Para la entidad blaugrana que te está contando a través de sus voceros lo de Nico Williams, lo de lo, lo, lo de Zubimendi, lo de Miquel Merino, lo de otro y el de la moto y la realidad es que lo de Nico Williams no puede ser ni a corto ni a medio plazo lo de lo, lo de otros futbolistas tampoco y aparte tienen la deuda, el dinero de las palancas que no llega. El tema de Nike, que todavía no se va a activar, aunque lo de Nike se activará pronto, porque es un tema más casi de Nike, del propio Fútbol Club Barcelona, y los más de 100 millones de euros que debe a otros clubes por fichajes que se realizaron hace ya dos y tres y hasta más años, como por ejemplo el caso de Frankie de Jong. Y luego tú te vas a Leo Messi y todavía le deben dinero a Messi y te vas a Jordi Alba y seguramente le deban dinero todavía a Jordi Alba y te vas al año pasado y el FC Barcelona recordemos que despidió a dos jugadores de baloncesto, vete tú a saber cómo está eso, supongo que estará en un proceso judicial y que al a Alba le tocará pagar alguna indemnización tarde o temprano, o sea, se le acumulan los problemas a la Laporta y no hay ningún tipo de solución porque en algo que a mí me sorprende y que me gustaría tener más datos para saber por qué. No está, no está prevista ninguna venta traumática que no solucionaría todos los problemas que tiene el Barça pero sí sería una especie de parche que te digo no te digo un Lamilla mal que yo supongo que esa es la joya de la corona y la van a vender pero un Franky de Jon, un Rafinha un Cunde un Araujo un tal no parece que ninguno vaya a salir por qué porque sus contratos son astronómicos y ningún club se puede hacer cargo de ellos y por otros jugadores que el Barça sí que podría escuchar ofertas e incluso traspasarlos, pues la cifra del, de dicho traspaso sería ínfima. Así que se les siguen acumulando, se siguen acumulando los problemas en la mesa de la Laporta. El tema es que no parecen tener fácil solución. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directito de esta noche en La Pizarra a las diez y media.